¿Qué es lo que está pasando aquí? Hola, muchachos. ¿Y tus compañeros no han llegado todavía? No, no han llegado todavía, no han llegado. La llave de la casa. La cartera. El celular. La llave del motor. No, ¿verdad? Que yo no tengo motor. Oh, padre. No permita que a Rosendo lo boten de su trabajo. Escucha, Tomasina, señor. Ay, aleja de nuestra vida el pájaro malo por malo. Acéptala, señor. Pero si lo botan, anda con él. Yo no quiero en mi vida hombre roto. Bloquea, señor. Y saca de ese cuerpo de Tomasina ese ángel de azaradera que se le ha metido. Ahora, señor, por favor, cuida mi trabajito, porque si no, ella me bota. Pero si me bota, que se la lleve la competencia. Pero, Tony, por favor, cámbiate de ropa, que tienes puesta la misma ropa de anoche. Que, por cierto, tienes un bajo a romo. ¿Por qué romo era lo que estaba bebiendo? ¿No era detergente? Pero, mi hijo, organiza tu habitación, que soy tu hermano, no tu cachifa. Déjame decirte que tú, como cachifa, tú me caes muy bien, ¿eh? Porque, como hermano, tú eres muy delicado, déjame decirte. ¿Delicado quién? Tú. ¡Ay! ¡Dios mío, una cucaracha! ¡Qué grande y fea! Camina, que tú sabes muy bien que la disciplina es la clave del éxito. Eso lo dijo Nerón. Mamá, todos los artistas llegan tarde. ¿Pero qué artista ni qué artista ni hecho cuarto? Dime. Deja que yo pegue mi producción, que te va a vivir la verdadera movie. Hoteles, limusinas, aviones. Abelito, hazme el favor y deja de estar inventando de que tú quieres ser artista. Será mejor que te vaya al almacén, ¿eh? Tú sabes muy bien que esos chelitos los necesitamos. Pero bueno, Lucrecio, ¿y por qué tú vas tan rápido? Tienes que irte al paso porque después suda el poloche y te tienes que devolver para la casa. Y después que uno sale, eso es malo devolverse para la casa. Bueno, pero me puedo ir caminando para atrás. El lío es que si te va caminando para atrás, llama al diablo. Eso también es malo. Porque si voy muy lento, entonces se me acelera la cintura. Lucrecio, ¿y con quién tú hablas? Adiós, con mi amigo imaginario. ¿Qué hay? Bueno, el almacén no pinta bien, ¿no? Oh, padre, pongo en tus manos a don Pascual para que no cierren este almacén, señor. En estos momentos proclamo que este almacén no será cerrado, padre. Tú sabes que este almacén depende de muchas familias. ¡Au! Tú lo sabes, padre. Hermano Rosendo, huele que pronto me voy a casar. Muy pronto y veo a ser mi esposa. A ese día yo estoy contando con usted. Estoy contando con don Tony, con Abelito, con Máximo, con Lucrecio, con todito. Le tenemos una prédica para ese día, bacanísima, bacanísima. Eso lleva moña incluida. Señores, le tengo la última. ¿Qué fue? ¿Tú fuiste algo del almacén? No, mi nuevo tema, el que me va a llevar de gira. Se llama el de Cacare. Pero es dedicado al almacén, ¿verdad? Si bueno, me hicieran el almacén, me voy a tener que dar un full de doña Beba. ¿Doña Beba? Una viejita que uno tiene para ayudarse, tú sabes. Más vale un diente con una boca vacía. Oh. Pero, ¿y cómo fue que se enteraron? ¿Que nos enteramos de qué? Que el almacén no va bien. No hay que ser un genio que uno darse cuenta que este almacén está a nivel de Cacare. Y André, así es que dice mi último hit en de Cacare, Care, Care. Jovencito, para la cantadera, ¿eh? Él no nos está para galletica. Sí, hombre, coge cabeza, coño. ¡Ey! ¿Y esa palabra que tú sueltas aquí en la oficina? No tienes que estar escuchando vaina, coño. Ah, pero tú vas a seguir. ¡Tú te has dado guapo, pajarito! De esto seguir así, este negocio habrá que cerrarlo. Ya yo no tengo la misma energía. Todo llega a su final. Y yo creo que este almacén llegó al suyo. ¿Usted ve por qué yo le doy a la bebida? Yo sabía. Cuando yo me levanté esta mañana con esa yuca ahí en el pecho, esa yuca, y esto no es almidón, ¿no? Lucrecio, deja tu negatividad. Ay, mi madre. Y si esto cierra, ¿qué voy a hacer yo? ¡Pero resuelve! Mira que tú eres muy haragán también. Si el trapo de almacén se cierra, ¡hay trabajo! ¡Lo que hay que pasar! Y Emilia, ¿tú crees que es fácil? ¿Tú quieres estar metida en el salón dándote tratamiento todos los días? Y esos cabellos tuyos que no aguantan un tinte más. ¿Me tienes una cuenta en el colmado y otra en la boutique? ¿Sí, no, mi amor? ¿A ti como que te pasa algo?
Ese tema de la boda, yo no veo bien eso, ¿no? ¿Cómo que tú no ves eso bien? Si antes eras tú la que estaba con esa necedad de la boda. Que si la iglesia, que si los invitados, que cuándo va a ser. Sí, pero tú ahora me dices que donde tú trabajas, el negocio ese lo van a cerrar. ¿Y cómo hacer? Vamos a rezar un poquito, con un rezo heavy, esto se va a resolver. Señor, ayúdanos. Ay, ayúdanos, padre. Que no cierren el almacén porque si no me jodo. Nos jodemos, padre. Perdón, tuve que tú me haces pecar. Pongo en tus manos a don Pascual para que se mantenga abierto. Digo, el almacén, señor. Tú sabes perfectamente que yo hago todo esto porque yo todavía no he podido perdonar toda tu infidelidad. Ay, no. Ah, claro, te escapa, no. Te escapa, ¿verdad? Porque sabes que es verdad. Porque sabe todo lo que me ha hecho sufrir, Máximo. Tú lo sabes perfectamente y por eso es que yo compro y gasto. Porque es la única manera que he encontrado para distraerme. Así que ya tú sabes. Tú sin trabajo no sigues viviendo aquí, Máximo. Ya te lo dije. ¡Ay! ¿Qué hubo, Julio? Mano, habla con tu hermana. Me está botando la casa porque van a cerrar el almacén donde yo trabajo. Es que al vago no lo quiere nadie. No me metan en ese coro, loco. Mira que yo no soy un delincuente. De eso que yo vivo de agarrar delincuente. Ahora, ¿qué tú prefieres? ¿La cárcel? ¿O seguir aguantándole presión a mi hermano? Te pasaste, loco. Eso ni se pregunta, no hay punto de comparación. Ponme las esposas. Pero si tú me das un beso, yo te voy a decir qué es lo que está pasando en el almacén. No, un besito, yo te lo explico de la vez. Yo, va. Escúcheme, que estoy desconcentrado, mamá. Me está preocupando lo del almacén. Cada día está peor, está descacarado. No sabemos si nos van a votar. O sea que yo estoy pensando seriamente, compré ese almacén. No creo eso. Tú eres muy hablador. O sea, yo soy hablador. Y tu familia, que ninguno tiene diente propio. Que para salir tienen que prestarse los dientes uno con otro. Amor, no me haga hablar, que a mí me gusta proteger a los amigos. Por favor, yo te pido que no cierren el almacén, porque yo estoy necesitando mi trabajito y yo quiero casarme con Ivé. Yo te dije, si cierran el almacén, no hay boda. No seas sobrita, eso es zozobra de tu parte. Señor, no me le haga caso, ¿eh? Y te presento a este siervo, señor. Si tú sabes, padre, que él no va a conseguir un trabajo, quítalo de mi camino, padre, que no quiero piedra de tropiezo, señor. Ahí sí te pasaste de piquete conmigo. Se pasó de piquete conmigo. No, no me pasé, ¿no? Aquí se está pichando recta y usted me vino con esa curva. Óigame, yo no soy ningún vago. Yo tengo la rodilla pelada, orándole al señor para que me consiga un trabajo. Pero no, usted se me engancha del wifi, me debilita la señal y después dice que no tengo conexión con el señor. Lo que pasa es que tú eres un vividor. El administrador es ese y ese es el que manda la señal. Así que no me vengas con eso a mí, que te hace mucho el palomo, loco viejo. ¡Ajá! ¡Señor, castígale la boca a esta mujer! ¡Ay! ¡Me tiró rayo! ¿Lo vieron, hermano? ¡Me tiró rayo! Tú me habías relampagueado, pero nunca me habías tirado rayo. Hermana, parémonos. Voy ahora mismo al departamento de rayos X a ponerte la querella. Eres una mujer muy comprensiva, por entender que teníamos que quedarnos aquí para ahorrar nuestro chelito para la boda. Bueno, mijo, ¿y qué se le va a hacer? Ya vete, que me voy a ver la novela, ¿ok? Bueno. No, te puedo cuidar. Hola, don Vicente, ¿qué tal? Hola, Ivette. Todo bien. Bonita noche, ¿eh? ¿Y don Pascual? ¿Tampoco vino hoy? ¿Varona de Dios? Don Pascual no vino ayer y parece que hoy tampoco. ¿Y don Pascual? ¿Para cuándo? Don Pascual. Oh, ¿y don Pascual? ¿No vino hoy? Don Pascual. Don Pascual ni va a venir ni nos va a liquidar. Nosotros estamos fritos. ¡Don Pascual! ¡Mi papá! Oh, espérate. Oye tú, para la cantadera, ¿sabes? Esto es Lucrecio. Deja de ser padre de la negatividad. Eso es una vaina. Oh, don Pascual. Dichosos los ojos que lo ven, ¿eh? Tú estabas como de Haragán en estos días. Ey, no se pasen, ¿eh? Y tú pareces reggaetón ahí nada más. Cháquete. Perdón, señor, corrigiendo a este que estoy fresco. Muchachos, ustedes saben que mi salud no está nada bien. Don Pascual, se lo he dicho. Bébase su trago para que no pierda su flow. Ay, que ya que línea, ¿eh? Oye, tú no cambias. Tony, deja el relajo, que el hombre arrancó en versión enfermedad. No. Eso es definitivo. Por mi salud, tengo que vender el almacén. Se está poniendo adelante. A que si se muere, no lo liquida. Pero, don, vamos a buscar otra alternativa. Ay, mi madre, con la amenaza que me tiene Emilia. Y ahora usted sale con lo de la enfermedad. Pero venga acá, mi hermano. ¿Usted no ve que el hombre está pichando con el brazo en el piso? Óigame, muchacho. Hoy es viernes.
pero el lunes lo quiero todito aquí para entregarle sus prestaciones laborales. Y créanme, le estoy pidiendo a Dios que encuentren otro trabajo pronto. Ay, mi madre, o sea que todos a partir de ahorita estamos sin trabajo. Con usted se habló, Máximo, con usted se habló. Y yo aquí a usted, mi casa, no lo quiero debajo, me estoy yendo. Emilia, respétame. Que muchas extensiones, uñas postizas y salones que he pagado yo aquí en esta casa, pero me quedé sin trabajo. Te azaraste, mijo. Te azaraste y a esas alturas no me la vas a pegar a mí, ¿no? ¿Qué va? ¡Ay! Para que sepa, necesito más dinero cuando te liquiden el lunes. ¿Más dinero? ¡Más dinero! ¡Este paquete! ¿Cómo que este paquete qué? No, que el dinero del lunes hay que ahorrarlo. ¿Cómo que ahorrarlo? Si tú sabes que tengo que ponerle los dientes a mamá. Rosendo. Pero mi hijo. Tú no haces nada con el moco para abajo, con este problema del almacén, hay que hacer algo. Mira, ya yo estoy tensa, vamos a resolver. Qué detalle suyo, Sierva, ¿eh? Es verdad. En esta casa solamente se está hablando de problemas. Claro que yo quiero, vamos para la habitación. Vámonos, Sierva. ¿Pero qué vamos para dónde? No se me haga la cheva loca. En la sala no podemos, Sierva. Usted sabe que eso es del mundo y nosotros somos gente de allá arriba, ¿eh? Para la habitación. Ay, tú me estás hablando de profanarme. Usted habló de resolver el siervo, usted se está volviendo loca. Sí, pero yo quiero que resolvamos, que busque un trabajo, que te ponga a vender plátano, que ponga un san y me dé el número uno, pero... Bueno, mira, ya yo mandé esa solicitud allá y el señor la tiene arriba y me respondió. ¿Y qué te dijo? Que yo va caminando. ¿Que yo va caminando, te dijo? Así me dijo. Queda suspendida la boda. Eso no va. Tú eres un desempleado, mi hijo, por Dios. El que no trabaja no se puede casar, papito. Espérate. Por el hecho de que yo no esté trabajando o yo no pueda mantener una casa, ¿no es una justificación para que tú suspendas la boda? Mira, vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a terminar esta relación. Búscate un trabajito, organiza tu vida, porque yo no voy a perder mi tiempo contigo. O sea, sin trabajo y... Y sin novia. Mi amor, si tú me das un besito, yo te voy a explicar por qué es que esa música no tiene piqué. De avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién? ¿Quién lo apagará? ¿Quién? ¿Quién lo apagará? Si es de avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Sí? ¿Quién lo apagará? ¿Sí? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado. ¡Shh! ¡Shh! ¡Toma, siéntese! ¡Qué vergüenza! Usted dando esos golpes de barriga en las alabanzas, a eso no se le pone piquete. ¿Pero de qué piquete usted me está hablando? Eso lo ve usted con su mente mundana y pecaminosa. Sí, usted sí que está hablando piquete. Que Emilia me quiera botar de la casa. A nosotros no nos salva nadie. Y eso, que yo no soy pesimista. Espérense ahí. Señores, ustedes no se han dado cuenta que Ivé suspendió la boda, pero esas cosas no se suspenden así como si. Algo tiene que estar pasando. Pero mi hermano, dale gracias a Dios. A lo mejor ella te está evitando un problema porque ella sabe que tú estás desbaratado. Lo que yo más lamento de la suspensión de esa boda era que yo iba a beber de gratis. Y ha llevado a doña Beba, que tú sabes que tiene esa viejita, así, para uno para ayudarse, sin gastar ni uno. Pensando yo, he visto bien estos últimos días como tritona. Y ella cuando se me pone así, le coge con no comer. Ay, señores, yo me estaba desesperando. Yo tengo que tener paciencia, que las cosas van a mejorar. No te lleves de Abelito, que por andar privando a un artista, él vive en un mundo de disparate. Si nosotros queremos reconquistar a las mujeres nuestras, tenemos que andarle caminando con la moña. ¡Oh, Dios mío! Si no se cancela esa boda, ¡yo sería feliz! Ay, papá Dios, yo sé que te he dado bateo y corrido con las oraciones, pero parece que el almacén hoy se acabó. Nosotros, los urbanos, nos inspiramos. La despedí.
la despedida. Oye, Abelito, Caco el Repollo, busca de Cristo, muchacho del ¡Pra! Tú el vago quiere meterse a dembocero. Dígame, ¿qué pasó? ¿Dijeron algo? ¿Alguien habló con ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? Porque pero muchacho, por lo menos tú te cepillaste con una tarjeta bla, bla, bla. Ese viejo no nos va a dar nada. Si acaso una cartica de despedida y chaulín. Bueno, yo tengo una chamaquita que me está invitando a salir. Yo estoy contando con esos cuartos, esa liquidación, ¿eh? ¡Buah! Hola a todos. Qué bueno que llegaron temprano. ¡Llegó Pacuel, mi papá! Bueno, imagínese usted. Yo tengo la noche entera hablando con el hombre de la azotea, pero parece que se me acaba la tarjeta, el hombre no devuelve. Bueno, pero tenemos cosas que hablar. Claro que sí, hay que hablar. Mire, yo tengo una mortificación porque en el fin de semana la que era mi novia dejó de ser mi novia porque me dejó. Es una cosa terrible. Bueno, es que yo quisiera. No, el que quisiera soy yo. Yo quiero que ella vuelva conmigo. Yo quiero que usted no me cancele, que me liquide y que me vuelva a recontratar. Eso lo queremos saber. ¿Cuándo te vas a callar para que hable con Pascual? Gracias, hijito. Pero tenemos cambio, ¿eh? Cosas inesperadas que ocurren en la vida. Justo lo que yo necesitaba para una canción social. Yo soy el cambio, tú eres el cambio, somos el cambio. Si yo digo can, ustedes dicen vio. Can, vio. Can, vio. Can, vio. Can, vio. Ya, cállese, señor. El viejo quiere decir una cosa y ustedes no lo dejan. Yo sé que yo le hablé de la liquidación, de que quisiera o no quisiera. Pero ya, sucede que el fin de semana se me acercaron unas personas que quieren comprar el almacén. Y quieren seguirlo operando. Ellos quieren hablar con ustedes y tratarles cosas. Sé que les hablé de la liquidación, el que quiera aceptarla sí o el que no. De manera que el que quiera seguir trabajando aquí en este almacén, puede pasar por mi oficina. ¿Que usted me va a pagar todo ese dinero? Pero eso es como 5 veces lo que yo ganaba. ¿Y esos cuartos que me van a dar son ciertos? A mí me están hablando mentira, ¿verdad? Yo tengo que comprarle una extensión a Marisol. Tengo que pagarle un tinte a Charito. Es una millonada. Voy a terminar mi producción. Mi show voy a meter 8 bailarinas que no me dejen ni pasar bien en la tarima. Y le voy a comprar una receta a Doña Beba, que es una viejita, ¿eh? 9 del año, pero se ve bien. Que yo estoy necesitando un carrito y eso quizá me pueda servir. Algo me va a pasar a mí. Ustedes me van a hacer un pago póstumo. Coja ese dinero y le avanzamos el carro. Es más, mañana mismo tiene usted eso aquí. Me va a entrevistar Brea Frank. Ay. Si es para su boda, le podemos dar 200 mil pesos. ¿Cómo es la vaina? ¿400 qué? ¿700? Ah, pero es casi 1 millón. Ahora sí me voy a pegar. Sí, jefe. Ya resolvimos. Muy bien, muy bien. Ese almacén va a ayudar mucho, mucho a nuestras actividades. Papi, pero si tú sabes que yo nunca, nunca, nunca he querido que tú te vayas de este banco. ¿Qué digo? De esta casa. Porque esta casa es tuya, tuya. Lo siento mucho, a mí se me desconsideró porque que no tenía trabajo. Ay, no, papi. Eso era jugando, papi. Ahora dime algo. Lo del carro, ¿es verdad? ¿O eres tú exagerando para que yo te perdone? ¿Qué es lo que estamos celebrando aquí, eh? Señor, yo no comprendo lo que ha pasado hoy. Explícamelo, señor. Un regalo del Señor. ¡Oh, Sanna! El Señor es bueno. ¡Ah! El Señor es un bacano. Mire, sierva, deje esa funda ahí. Eso es demasiado dinero. Eso está raro. ¿Cómo que raro? ¿Esto es una señal? El Señor está mandando una señal. Anoche me lo dijo a través de una revelación. El Señor me habló en sueño. Me dijo, tu machina, coge su cuarto, tu machina. Así te dijo el Señor. Digo, así te dijo el Señor. Sí, así me dijo. Entonces, ese dinero tú lo vas a gastar con esas chapis. Y yo, que soy tu hermano, que velo por tus intereses, no me va a tocar nada. Lo primero es que yo no estoy gastando dinero, muchachita. Son ellas las que me llaman a mí. Además, tú lo que deberías ponerte a chequear esa sala, que es un desorden lo que tenemos ahí. Malagradecido. Por cierto, necesito una explicación con relación a esto que encontré en tu pantalón que tenías puesto anoche. Señor, los muchachos jóvenes ayudándose. Bate con corcho, esas son cosas del dembocero de Abelito. Dame eso, muchacho, ¿qué es lo que está? Hablador. ¿Dónde estará esta mujer? Desde que yo...
yo le diga que unos salvadores caídos del cielo compraron el almacén y que estamos parados, sé que nos vamos a arreglar y habrá boda de nuevo. Agárrese de ahí, pastor. El Señor se puso para nosotros. Es en buena que estamos. ¡Rosanna! ¡Rosanna! Mamá, mamá, usted con esos dientes se ve así como diferente, como sonriendo todo el tiempo. Ay, mamá, no es por nada, pero Máximo como que se está ganando otra oportunidad conmigo. Ay, voy a comprar esta camisa. Qué linda esta camisa, ¿eh? No, esta camisa no, porque esta camisa tiene raya y raya vertical. Y la raya vertical me hace ver más chiquito y más gordito. Y esta. ¡Ay! ¡Mira esta! ¡Esta rosada! No, rosada, rosada no, rosada no. Y esta. No, no, porque este es fucsia. Y el fucsia me hace ver cocoa. ¡Un desbaratadito! ¿Tú no te has puesto a grabar todavía? No. Y ahora que tengo la funda, la paca y la moña. Miel, mira tú, ¿eh? Ahora sí. Con razón suspendió la boda. Se cansó de ser pobre. Esa era ella. Sí, claro, era ella. La que se montó en la jipeta con ese tipo forrado de dinero. De seguro la llevó a un restaurante de esos, de los mejores, los más lujosos del país y del mundo. Seguro le brindó cena y después de la cena, ¡máchate! ¡Máchate! Ay, padre amado, ¿de dónde me salió mi Daddy Yankee? Usted vio cómo el diablo es sucio, ¿eh? Eso es bullying. Esas no son cosas de Dios. Mire, yo lo que tengo que averiguar es, ¿quién es ese tipo? ¿De dónde que está ganando tanto dinero? ¿Qué es lo que hace? Porque realmente estoy cargando pesado. ¿Pesado, pesado? Hermano, ¿soy yo o esta caja está más pesada que antes? No solamente pesa, sino que huelen raro. Porque los pañales antes nada más hedían, pero esto pesa más. Ellos cambiaron de suplidor, déjame ver. ¡Ey, hermano! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que esta caja sí tiene flow, manín. Ahora es que se va a vender esos pañales. Yo quiero que tú veas el collarcito que yo me compré. Sí, yo te lo quiero enseñar. Sí, mi amor, pero para yo enseñártelo, tú sabes que tú tienes que dar un besito. A un besito. Entonces, Rosendo, Máximo, ¿me van a ayudar o no me van a ayudar? Jefe, aquí está todo nítido, vea. Los muchachos bien, lo único que ellos, jefe, se están quejando es que la caja está un chin pesada. Digo yo que cualquiera lo ayuda. Olvídate de eso, que se fajen ahí. Una cosa. Presta atención a esto que te voy a decir. Este es el colmo. Andando detrás de mujeres. Mujeres no, mi mujer. Yo me iba a casar y ahora hay otro tipo montándome la cotorra. Por eso tenemos que averiguar qué es lo que hay con ella. Eso nunca ha dado resultado. Ey, ey. Hay movimientos extraños en la casa. Claro que hay movimientos. La doña está botezando, la niña pasó con una vacinilla. Esa gente se está preparando para acostarse. Silencio. Siento algo raro en la parte frontal de la casa. ¿Qué pasa? Ay, la verja se rompió, señor. ¿Qué estaba ahí? ¡Me dejaron! ¡Qué susto! ¡Ey, señor, eso no se hace! Recuerden que al señor no se le da cotorra. Bueno, a propósito de eso, le traigo una sorpresa. Cáiganse para atrás. Un tratadito, mira, ahí tiene un tratado varón. Ahí tiene un tratado varón. Y usted, hermano, lo crece. Usted sí lo necesita. ¿Y esto qué es? Un tratado. ¿Y de qué trata? Gracias, sí. El celular nuevo está muy chulo. Es que el otro no servía. Señores, cuando ella salga, debemos ser cautelosos. Perpicaces. Audaces. Tenaces. Vagos. Eso es lo que somos. Un cuarteto de vagos para violín y piano. Mano, te está diciendo que somos unos realengo acústico. Tranquilo, tómate tu tiempo. Yo tampoco estoy lista. Sí, me voy a poner un vestido esta noche. ¡Y la vieja te cayó de la boca! ¡Silencio! Cuando Ivette salga, debemos estar atentos. Sigilosos. Pendientes. Y verosímiles. No, no, varón, eso no encaja en la rutina. Vamos de nuevo. ¡No, coño, otra vez! Pues, señores, ¿no vamos a echar la noche en eso?
fettuccini, fettuccini, gnocchi. No, señores, por favor. Estoy percibiendo una tensión en este vehículo. Hermano, acompáñame con esta alabanza. Yo tengo un nuevo amor. Jamás. No, 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 varón, suelte eso, suelte eso. Oh, Dios mío, yo en mi camita sería feliz. Que llegara un poco tarde. Hay muchas cosas hoy en la oficina. Me demoré un poco por eso. No se preocupe, don Vicente. Yo también estaba tarde. Un beso, entrega, hijo de Dios, Señores, nos quedamos durmiendo. ¿Eh? Y si en ese momento que nosotros estábamos durmiendo, ya salió y no nos dimos cuenta. ¿Pero y cómo va a salir si nosotros darnos cuenta? Aquí nadie ha dormido. Por ejemplo, yo lo que he hecho es descansar los ojos porque le estoy haciendo un inventario a las pestañas. No, no, pero ya va, ya va. Llame usted de Emilia, que después quiere que yo ando mujereando. Y si supiera que es lo que estoy es perdiendo mi noche aquí. Pues ya tuvo que salir. Oh, pero yo obligado, salí todos los días. Dale los cuartos. Este es mi humilde casa. ¡Wow! ¡Qué casa tan hermosa! ¿Ven por aquí? Ay, Emilia, no me diga eso. ¿Y será por lo cuarto que Rosendo se ha puesto así? ¿Y Máximo? ¿Qué me dices tú de Máximo, Tomasina? Esa muela que di que ayudando a un amigo a reconquistar a la mujer. Por favor, cuando viene a ver un coro de tres mujeres que hay. ¡Repréndelo, padre! ¡Repréndelo! Y mira que está raro el depreciado. Porque esta mañana él se fue solo. Y tengo la corazonada de que él volvió con una pasolera que tenía antes que le decían, la roba Teddy. ¿Y el infiel de Máximo? ¿Dónde me deja el infiel de Máximo? Que di que los amigos necesitaban su carro nuevo. Por favor. Pero Rosendo es loco. Y él no me conoce a mí. Pero él sabe que antes de yo ser una mujer de los caminos, mi amor, él me encontró a mí dándome golpe con el seguridad de a beber por donde corre al lounge. Parece que iba a no salir, ¿no? Tengo 3 horas diciendo eso. Y Emilia no me ha llamado. Esto está más raro todavía. Cálmese, varón. Recuerde que en una relación de pareja debe primar la confianza. Pero Tomasina no te ha llamado tampoco. Es lo que yo digo. ¿Por qué no me ha llamado Tomasina? Tú sabes la hora que tenemos trancado aquí. Mire, este celular no ha sonado. No sé dónde está Tomasina. Llámala. No la voy a llamar. Varón, le queda 1 minuto. Salud. Salud. ¡Reprende a Rosendo! Mira, señor, que si es infiel, si me están dando por los caminos de ambigüedades, del lodo, de la máquina, de ver los cuerpos insanos, llenos de celulitis, pero relleno por tu aparte, más que un ferre de pobres reparado. Rosendo se irá de esta casa porque hombre infiel no lo quiero, no. ¡Ay, plátano maduro con huevo! Pasajero con destino a República Dominicana. No. Miren, definitivamente Ivette no salió hoy. Tengo 5 malditas horas diciéndolo y ahora fue que se convenció. Emilia, no me oyó mucho. Ya le dije que se calme, hermano. Mire, llámela y dígale que usted va para la casa. Si algún problema aparece, entonces usted me llama a mí que yo le leo la palabra. Recuerde, debe primar la paciencia, la comunicación y la confianza. ¡Yo soy un hombre del señor! ¿Pero de qué señor? ¿Será de la señora con la que tú sales? Con esa cotorra, mira, que tú vivías ahí para estar montado arriba de mí. Mi amor, estaba tratando de ayudar a un pobre moribundo a recuperar a su doncella. Ya empezaste a disparar, tía.
¡Emilia! ¡Emilia! ¡Emilia, ábreme! Señor, te pido que así como sacaste a los fariseos del templo, le saque los dientes a Tomasina por dudar de este angelito. Señor, no lo escuche. Que tú sabes que este señor me llevó señorita y mira cómo me tiene como una pasa a chupar. Te me va de la casa. Espérese. Esos no son temas que se le dicen al señor. Sí se tratan porque usted se salió de los caminos. Yo no estoy fuera de los caminos. Sí se salió. No me salí. Sí se salió. No me salí. Sí se salió. Rosendo pasando ahorita y dice que le falta Tomasina. Tomasina nunca falta. ¿Y quién es que falta? Rosendo. ¿Y Rosendo nunca falta? ¿Y quién es que falta? Tomasina. Tomasina nunca falta. ¿Usted el que falta? ¿Usted el que falta? ¿Usted el que falta? ¿Usted el que falta? No falta. ¡Usted no, se falta! ¡Quítame el dedito! Emilia me dejó afuera, pero esta no se la perdonó ni a ella ni a Ricky. Aquí dejaron el limpio. Esto seguro fue un robo, tenemos que llamar a los superiores. Esto es obra de Moisés. Aquí se metieron las 7 plagas de Egipto. Señora, aquí pasó algo, ¿eh? La suerte que yo me entreno, ¿eh? Mira cómo estoy. Robaron el almacén. Llega la policía, se la pegan a Lucrecio, me dan 7 palos. Qué bonito. Me llevan donde mi madre. Ella no me reconoce. Me echa una lata de agua. Ese es mi hijo. Bueno, señores, hay que llamar a la policía. A Julio, el hermano Emilio, ese es policía. Buena, buena. Llama. Todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Puedo hablar? Sí. Por lo de la lechuza. Ah, no es para ti. ¡Aló, Julio! Pase, me lo puedo hablar ahora, que tengo un operativo. Me cerró. Tranquilo. Somos hijos de Dios. Y nosotros corriendo ni el diablo lo gana. ¡Vámonos! ¿Qué es lo que está pasando aquí? No hay rastro de nadie. Pero, varón, ¿qué usted cree que puede estar pasando? Tenemos que establecer las conexiones que hay entre los dueños del almacén y los empleados que están trabajando ahí. No, no, un momento. Nosotros somos empleados. Cuando llegamos ahí, no había ni una mercancía. Todos se lo habían llevado. Y luego, entonces, se tiró la policía. ¿Qué usted quiere? Cualquier información que tenga, me dejan saber. Tenemos que dar con el cabecilla. ¿Cómo esa gente va a pensar que yo soy el cabecilla? Lo único que me di cuenta es que la caja estaba más pesada. Pesaban la caja. Ay, padre amado, perdóname por el vivir, pero este desgraciado me va a hacer condenar. ¡Pero, muchacho! Señores, vamos a cogerlo suave y vámonos para la casa. Aunque yo tengo que pasar por la universidad a pagarle una materia a una chamaquita que yo tengo. Una dinamiquilla, sencillo. Seremos acusados de complicidad. Cadena perpetua y nos van a condenar en la escala de Richter. ¿Qué afán tiene el hermano Lucrecio de que nos revienten? Vámonos. No voy a avisar nada. ¿Tú crees que es posible, siervo, que tú me venga a mí con ese disparate, la camisa por fuera? Está fuera de la empresa. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Espérate, te voy a explicar. Lo que pasa es que me está entrando una llamada de arriba. Sí, papá Dios, tu hijo, aquí con Tomasina. Quítale dos ese pique que tiene, que está sobregirada de quille. No, padre, no me baje nada.
Solo ayúdame, Señor, a darle tu palabra. Ayúdalo, Señor, porque tú eres grande. Oh, gloria, gloria, Trevi. Y se formó un lío de policía y toda esa vaina. Le dieron una vacía a ese almacén, que pa' qué te cuento. Esto está raro, Máximo. Esto a mí no me cuadra. Primero llegas aquí con unos chelitos y un carro. Y ahora vienes con el cuento de que no hay trabajo. ¡Pero ven acá! Cuidado, no vayas a romper la decoración que es del Feng Shui. ¡Cuidadito, Máximo! ¡Que Feng Shui ni que Feng Shui! ¡Cuidadito si ustedes están metidos en negocios raros! Porque ¡ay! ¡No lo rompa! Que según el Feng Shui tiene que ser de a par. Qué bueno que te veo. Yo contigo quería hablar. ¿Para dónde te iba? ¿Tú me puedes explicar con quién es que tú estás saliendo? ¿Y de qué tú me estás hablando, muchacho? ¿Cómo que de qué yo te estoy hablando? Tú sabes perfectamente que tú estás saliendo con alguien. Yo necesito saber quién es ese alguien. Pero ese alguien tiene que ser alguien peligroso. ¿Ese alguien conoce a alguien? De seguro que alguien. ¿Y tú que trabajas allá, tú nunca viste nada raro? ¡No! ¿Y usted quiere algo más raro que esa caja pesada en pila? Mire, esos son inventos suyos, carajo, para dejar de trabajar y seguir privando en artistas, ¿eh? No, mamá, usted tenía que ver cómo estaba ese almacén. Hoy se armó un juidero, pata voladora, hombre por los aires, saltos mortales. Esto es la lucha libre, el deporte que está como viendo las grandes capitales del mundo. Ah, pero tú vas a seguir, ¿eh? ¿Cómo es? Alto, bajito, morenito, blanquito, gordito, flaquito, así un baby face como yo, o tiene una sonrisa coqueta, ¿cómo? ¿Pero quién te dijo a ti que yo estoy saliendo con alguien, muchacho? Y ve, no me dé más vuelta, no me marees. Tú sabes perfectamente que nosotros nos íbamos a casar. Y tú, de buena a primera, tumbaste la boda y de paso tumbaste al novio. Ya tengo el nombre aquí del antiguo dueño, quienes lo contrataron a ustedes. Además de ti, ¿quiénes más trabajan o trabajaban allá en el almacén? Bueno, aparte de mí en el almacén, estábamos también Ricardo Espinal, alias Ricky, Rosendo Rafael Piña, Abelardo Martínez, alias Abelito, Lucrecio Pérez y Antonio Regalado, alias Tony. En ese grupito tienen que estar los compis. ¿Qué ustedes creen? General Rodríguez, estamos trabajando en el nuevo caso. Manténgame informado de todo. La policía vino por aquí. ¿Quiénes lo contactaron? ¿Ustedes habían hablado con alguien? Dígame. ¡Habla! Ahora, rápido. Tengo hambre. Escúcheme, era para saber si también tenía hambre. Ustedes también, sincronizaditos, sí. Tenemos constancia de todo el dinero que se le ha dado y todos los contratos que firmaron. Dinero que nosotros necesitamos porque el jefe lo está esperando. Dinero que ustedes, sin hablar con la policía, van a tener que entregarlo hoy. ¿Qué más fue? Antes de que amanezca. Sí, señor. Están sudando las manos, la frente y ahora los pantalones. Caballero, deje el relajo. ¿Pero de qué relajo? Ustedes están hablando de policía, hablan de dinero. ¿No menos de cuánto que estamos hablando? Bueno, es una base cuatro. ¡6 millones de pesos! ¡Salabas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 
Hermano, pero usted sí es negativo, ¿eh? Usted me acuerda de una novia que yo tenía, la mujer más negativa del mundo. Pero me daba el positivo. ¿Quién? Positivo. ¿Quién? Positivo. ¿Quién? Positivo. Ya. Máximo, tu carro está muy lejos, yo no lo veo aquí. Oiga lo que vamos a hacer. Disimuladamente vamos a empezar a caminar. Y cuando yo cuente tres, comenzamos y nos vamos corriendo rápido. Ya, ¿se dieron cuenta? Ellos pensaban que nosotros no nos íbamos a dar cuenta. Es que tú eres un genio, loco. No, concéntrate con el guía, que es el problema tuyo, que tú te distraes demasiado. La próxima vez busco un vehículo más grande. Yo tengo un club de fan en Instagram, que si me ven aquí, me van a subir la foto. Si van para la policía, no lo lambemos. Pero es que yo no soy loco para coger para allá. Ay, señores, nos van a matar. No, tranquilo, tranquilo. Todos los tiros que ellos lancen pase al aire y se me pegan a mí. Me inspirate. Ay, no me mate. No me mate. No me mate, no me mate, no me mate. ¿Qué? Que no me mate. ¿Qué? No me mate. Ya. Ya está bueno. ¿Qué? Ya está bueno. ¿Qué? Ya está bueno. Ya. Métete por aquí, por esta calle, que ahí vive Don Pascual y él nos tiene que ayudar. Este viejo te tiene que poner para nosotros. Mira, yo no me he puesto para nadie, ¿eh? No, tranquilo, papá. Se está hablando de otro viejo. Y el viejo es Don Pascual, que no nos va a ayudar porque ese viejo nos odia y por eso vendió el almacén. Yo voy a interrumpir mi carrera y voy a coger 3 meses la victoria porque yo te voy a dar una puñalada. ¿Tienes la tarde entera zarando? ¡Oh, Dios mío! Si Don Pascual se pusiera para nosotros, yo sería feliz. ¿Me estás persiguiendo? Tengo el plan perfecto. Salí de esto. Tengo el plan perfecto. Lo estás persiguiendo. Tengo el plan perfecto. Salí de esto. Tengo el plan perfecto. Lo estás persiguiendo. Tengo el plan perfecto. Salí de esto. Tengo el plan perfecto. Ey, yo no debía parar ese carro ahí. Está demasiado cerca de la construcción. Ese carro hay que devolver. Compadre, ya. Nosotros tenemos que venir aquí donde Don Pascual. Él tiene que ayudarnos a nosotros porque la situación es demasiado difícil. Se puso malo de maldad para no ayudarnos. Dijo malo. Mire, yo sé que usted es su nieta. Nosotros somos los empleados que él tenía cuando él tenía el almacén. Yo no puedo hablar ahora. Mi abuelo está demasiado mal. Señorita, su abuelo estará muy mal, pero usted está muy, pero muy bien. ¿Y bien qué le quedan a esos pantaloncitos cortos? Me gustaría más si fuesen blanquitos. Ey, ey, pero señores, pero por favor. ¿Qué son ustedes del paciente? Es su nieto. Favorito. ¡Mi abuelito! ¡Qué chico! ¡Ustedes lo quedan ahí! ¡Solo la abuela! Espérate. Meternos aquí adentro no fue una buena idea. Vamos como piña de la que no se pueden esconder. ¿Qué crees? Eso fue lo mejor que se le pudo ocurrir. Entonces ustedes perdieron el rastro de 6 estúpidos empleaditos. ¿Para qué diablo le compramos el almacén a Don Pascual? Bueno, jefe, me... ¿Jefe qué? No me vengan con pendejadas aquí, ¿eh? Yo estoy cansado de esto ya. ¿Pero lo dejamos para abajo? ¡No! ¿Cuándo viene a ver mejor? No estamos hablando de eso. Es seguirlo. Saber lo que ellos están haciendo. Que no nos delate la policía. Y que me devuelvan mis 6 millones de pesos. Después de ahí, ustedes hacen lo que ustedes quieran. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Mi amor... Emilia, tú deberías creerme de vez en cuando. ¿Por qué? Porque Don Pascual nos ayudó. ¿Por qué? Porque nos permitió que nos metiéramos todos en la ambulancia y despistamos a los que nos venían siguiendo. Espérate, Máximo, porque eso que tú me estás contando a mí suena como a película. ¿Por qué? Cuidadito, Máximo, cuidadito. Si era con mujeres que ustedes andaban, porque yo como quiera me voy a enterar. Ahora, si eso que tú me estás contando es verdad, hay que decírselo a Julio. No, a Julio no. ¿Por qué? Porque es policía y entonces los que nos están persiguiendo nos calima. Señores, a mí por poco me matan. A la verdad es que tú crees que tú vives una película. Pero un hombre que tiene unas habladurías de ahí. Oye, hermano, aquí el único hablador es usted. Que le dice al barrio entero que la mujer suya anda de que para el campo donde una prima. Y embute pegándote, cuerno, que anda. Digo, eso es normal en tu familia porque a tu papá lo engañaban desde niño. Y tú no puedes hablar mucho porque tú te has quemado 3 veces en las pruebas nacionales. Y tu mamá ni se diga que bebe mucho romo escuchando música cristiana. Papi, no me haga hablar, que somos amigos y te quiero proteger. Así ustedes me dan un besito,
yo le voy a decir a ustedes cómo fue que nos metimos en la ambulancia. Besito. Ay, Yubaba. Yubaba. Ay, mi madre. Están tocando. ¿Y si son esos tipos de nuevo? Yo no voy a abrir. Espérate. Que si no abro, se atreven a tumbar la puerta y después me calimban. Ay, hermano Rosendo, reza por mí. ¡No me mate! Hola. ¿Tú aquí? Tengo que hablar contigo. Y es urgente. Es que tenemos que buscar la manera de hacer algo. Yo tengo que hablar con los amigos míos. Pero es que si hablo, me matan. Pero si tú quieres, tú coges esos tiritos y sales de eso y ya. Ay, Dios mío, ese dinero que es ajeno. Pero que desde que uno ve cuarto juntos, se vuelve loco. Ahí fui yo a probar una Homer, como que yo voy a comprar Homer y hasta vuelta di. Pero papá, no te paniques. Mira, tu producción yo la estoy acabando. Aquí nadie está traicionando a nadie. Es verdad, yo no estoy traicionando a nadie. Ey, bro, ¿pa' cuándo me pita? Estate manso. No, venga acá, mi hermano, sálgase de ahí, que usted no ve que estamos grabando. Yo quiero que tú me expliques cómo es que tú sabes que nosotros debemos dinero, que nos andan buscando y todo eso. ¿Cómo te lo explico? Mira, lo que pasa es que el hombre al que ustedes le deben el dinero y el que le quiere dar para abajo es el hombre con el que yo empecé a salir. Esa vaina. ¿Seguro que el tipo es más viejo que yo? Sí. ¿Seguro un tipo con pile cuarto? Sí. Como tú me viste a mí sin ni uno. Fuiste y lo buscaste a él. Sí. Ay, ay, ve, deja de decir que sí, que eso me está enfermando. Mira que aquí lo importante es que ese hombre es un hombre peligroso. Yo estoy arrepentida, yo no quiero seguir con él. Ahora yo entiendo que cuando hablaban de los 6 empleaditos del almacén de viejo Pascual, eran tú y tus amigos. Bueno, tenemos que armar un plan, pero tiene que ser un plan perfecto para que funcione. Por lo pronto, vete de aquí. No quiero que nadie te vea. Cuídate. Vamos a encontrar una manera de comunicar, ¿ok? Ok. Cuídate, ok. Máximo, tenemos que hablar. ¿Por qué estamos hablando? Me refiero a personal. Tú y tus benditos temas personales. Compadre, me refiero a hablar de persona a persona, personalmente personal. Porque al final, ¿qué es lo que vale? La persona. Ah, como dicen los gringos, face to face. Ay, pero espérate, ahora se me asustaste. No, 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 dame un adelantico porque ya no aguanto los nervios. Bueno, confórmate con saber que Ibe me vino a visitar y me dijo... Antonio Emanuel, ¿te llaman? Ok. Algo grande. ¿Grande? Ay, Máximo, por favor, dime qué fue lo que descubrieron. No sé, pero me van a echar el cuento completico ahorita. Por cierto, la llave de mi carro. Ah, perdón, lo dejé botado. Ay, Jehová, eso no puede ser verdad. Es verdad, y me lo dijo y me lo repitió muchas veces. Dijo que don Vicente y su grupo lo que quieren es recuperar su cuarto y luego la vamos para abajo. Que eso es incorrecto de parte de ellos. Lo que yo propongo es que ellos primero nos maten y después nos quiten el dinero. ¿Esa es tu idea? Sí, mi idea. Esa es la idea mía. Yo pongo mi idea. Perdón, muchachos, ¿qué dijo Ivette que nosotros no sepamos? De verdad, Julio, yo no sé nada. Ese hombre se fue como el loco de aquí. ¿Y para dónde se fue? ¿Qué sé yo para dónde se fue? Fue a verse con los muchachos porque supuestamente la exnovia de Ricky vio algo o escuchó algo. Ay, no sé. ¿Por qué mejor no me dejas llamar a Tomasina a ver si sabe algo? Tomasina, sí, sí, vamos a llamarla. ¿Por qué no buscamos el carro de Máximo? Yo he hecho mi diligencia y nada. La bailarina no quieren devolver el uniforme. Y con Bolo 15 le hablé y me bloquearon todito por WhatsApp. Yo sí estoy complicado. Porque ya la chamaquita ha cogido 2 materias. No hay forma de yo echar para atrás inscripción. Yo estoy peor con la suegra mía. Le fui a sacar los dientes y no abrió ni la boca. Vamos a recuperar tu carro, Máximo. Yo estoy con lo que dice Rosendo. ¿Qué carro del diablo? Ya ahí no queda nada, señores. Ahí lo que queda es chatarra y humo. Sí, Tomasina, yo estoy muy preocupada. Yo tuve una revelación, creo que se lo van a lamber. Anoche dije que lo trajeron y yo me fallé a la grita. Nada más decía, ¿por qué te fuiste, dulce amor?
Pero espérate, no nos lamentemos. Más bien dime, ¿tú por casualidad sabes dónde se iban a juntar? ¿A la iglesia? La iglesia. ¿Qué tú hacías en la casa de Ricky? Don Vicente, qué susto. Ricky era mi novio, entonces yo fui a devolverle unas cosas que yo me había quedado de él y él me la estaba pidiendo y entonces eso fue todo. ¿Y por qué él no vino a buscarla? Bueno, pero es que eso no tiene nada de malo. Yo se las llevé sencillamente para salir de eso, para no tenerlas más tiempo. Yo no puedo creer que usted está dudando de mí, don Vicente. Irnos, quedar no es lo mismo. Padre, séllale la boca con estaño al hermano Lucrecio por estar zarando. Óigame bien, vamos a recuperar el carro del Máximo. Rosendo, en el camino, vaya usted rezando para que nos ayude. Ay, qué bonito, ¿no? El carro, lo más importante. Y los dientes de la vieja. Ex y el grupito ese me deben millones de pesos y quiero que me lo devuelvan. ¿Pero es que ese muchacho no tiene ni en qué caerse muerto? ¿Y cómo fue que le robaron ese dinero? A mí nunca me gustó el tal Ricky ese para ti, mija. Encima de vago, ladrón. Increíble. No más que ya tú saliste de eso. Tengo que irme. Quisiera volver a verte con esos delincuentes, que además de andar sueltos son bastante peligrosos. Y si es así, ¿por qué no llaman a la policía? Yo me encargo. ¡Me jodí! No, hermano, se jodió el carro, que hay que tener la rama arriba, pero no se preocupe, que en estos mismos precisos momentos vamos a borrarle este carro, que ese carro, su motor será cambiado. Para que me le dé alineación y balanceo, señor. Úntame la morol. Señores, ¿no escucho un amén? Ah, no van a decir amén, ¿eh? Esa es la fe de ustedes. Esa es su fe. Claro, como tiene la boca para comer fritura y beber café. Ahora, yo no le camino a pie a nadie, ¿eh? Dios mío, si te tenías que llevar a alguien, ¿por qué no me llevaste a mí? Ya. Yo entiendo lo del carro, pero tampoco hay que hacer tanto show. Yo sé que ese fue un carro que tú cogiste, que todavía no ha pagado. Era bonito, estaba oliendo bien, pero la vida sigue. No todo es un carro, ¿eh? Mi carrito. Bueno, señores, yo para ganar tiempo voy a caminar como que estoy herido. Lucrecio tiene razón. Cada quien que se vaya para su casa. Ok, pero ¿cómo nos vamos? ¿Normal o cojo? Cojo. Te vas cojo. ¿Cómo tú te vas? Ay, con este ánimo cojo. ¿Normal o cojo? Me voy cojo también. ¿Y tú? Cojo, pero con flow. Bien. Tony, ¿cómo te va? Normal. ¿Cómo, Tony? Normal. O sea, normal. Ni light ni jumbo. Normal. Normal, derecho. ¿Y por qué tú te tienes que porque ir normal? Porque yo quiero irme normal. Pero, Tony, del diablo. Mientras todito nos vamos nosotros cojo, tú te vas normal porque tú eres la mente maestra, ¿verdad? El que da los números es Tony. Tony, ¿cómo te vas? Está bien, me voy cojo. No, coño. Te vas normal, Tony. Informe sobre huellas. ¿Ya está listo? Sí, señor. Excúseme, pero hasta el cuñado suyo está metido en esto. Al parecer ellos eran los que manipulaban esa mercancía. Ay, Máximo. Saliste peor de lo que yo pensaba. Prepárenme el equipo para el arresto. Vamos a proceder caiga quien caiga. Jefe, entonces, ¿qué hagamos? Porque al final nosotros hagamos lo que usted diga, lo que sea mejor. ¿Le damos para abajo? ¿Cómo le vamos a dar para abajo? Si todavía no me han devuelto el dinero. Amárrenlo, llévenlo a un lugar seguro hasta que la policía deje de sospechar. ¿Me entendieron? Señor, ayúdanos. Oh, padre, hazle un corito heavy a estos muchachos. ¿Heavy? Una cárcel heavy es lo que le espera. Ay, sí, padre, una cárcel heavy. Ey, padre, mira, desafinando. Ay, señor, más de uno no andan buscando. Padre, ¿qué podemos hacer para que no nos atrapen? Correr. Ey, buena, muy buena. Oh, padre, ¿qué pueden ellos hacer para que la bala no les alcance? Evadirlo. Duro, bien duro, duro. Gracias, gracias. Tenemos que mantenernos en movimiento. Sí, lindo. Ay, padre, tan creativo. Recuerde que ayer la gente hasta del don Vicente se nos andaban buscando. ¿Vicente? Sí, don Vicente. ¿Don Vicente? Sí, don Vicente. ¿Don Vicente? Don Vicente.
Ay, ¿por qué ustedes no me habían dicho que era él? ¿Y usted lo conoce? No, pero para cuando yo lo conozca, ya sé que se llama Don Vicente. ¡Me paré! No, 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 así no. Espérate, Julio. ¿Dónde están, Emilia? ¿Dónde están quiénes? Emilia, no te me hagas la loca. Tú sabes muy bien que tu maridito y su grupito van presos. Se pusieron hasta moviendo mercancía ilegal en el almacén donde trabajaba. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pero mamá, yo tengo esa facha, por Dios. Mira para atrás tú que te conozco. Ay, pero mírale los dientes. Mamá, detallándose de Emilia, esos dientes no le caben en la boca. Y más le vale que si sabe dónde está, me diga, ¿ok? Porque si no va todo el mundo preso aquí. Espérate, Julito. Está bien que eres policía, pero hasta tu mamá te va a atrever tú a llevarte presa. ¡Ay, Dios! ¡Una mujer tan seria! ¿Verdad, hermano? Nosotras no sabemos nada. Oye, lo que te voy a decir. Él puede ser tu marido y todo, pero yo soy tu hermano, ¿ok? Así que piensa muy bien lo que tú me vas a decir. Vámonos. Yo te dije que mirara para adelante. Enfermo. ¡Vayan ustedes por C2! ¡Vamos a C5! Atienda la puerta. ¡Dale con todo, que se fueron! Tomasina, si todavía están allí, en tu casa, que se vayan de ahí. Mira que aquí vino Julio con la policía entera para llevárselos. ¿Tienen que irse? Ay, se tiró la policía, doña Emilia. ¡Ay, padre! Aquí no hay seguridad, señora. Tienen que irse. ¡Ay, Dios mío! Ya yo siento los tiros. Me voy a tirar al suelo, que me siento herido. No, tenemos que irnos, Dios mío. Vámonos por aquí. ¡No, no, no! ¡Allá no, que nos atrapan! Padre, no nos desampares, que yo no puedo vivir corriendo. ¿Corriendo? Pero eso da para Merenjaos, corriendo. Corriendo. ¡Pero es cantando que tú estás, coño! ¡Muchacho! ¿Y ese San Antonio en esta casa de oración? ¡Préntalo, señor! Ok, vámonos de aquí, señores. Vámonos por el patio y brincamos la pared. ¡Vengan! ¿Por la pared? ¿Eso lo quitaron, profesor? Tírate un clásico. ¿Cuál? A la pared, a la pared. ¡Vámonos, vámonos, bueno que lo vieran persiguiendo a otro tipo. Ahí está. Justo lo que el jefe no quería.
¡Diantre! ¿Qué pasó? Buscando una empanada que yo compré esta mañana, que yo no la había visto. Mira a ver si están por ahí, por favor. Esa empanada me la como yo hoy. Entonces ustedes creían que nosotros no lo íbamos a agarrar a ustedes. Julito, cuñadito, que tiene mucho que cantar. Precisamente, mi producción está casi lista. Tengo un trap, una soca, dos dembow y un featuring con Pitbull. No estamos para coro. ¿Qué? No estamos para coro. Pero no, disculpa, señor, pero nosotros no estamos en coro. ¿Cómo llegaron ustedes a trabajar a ese almacén? Porque ustedes me presionan. Ahora ustedes quieren que yo les diga cómo nosotros llegamos a trabajar a ese lugar o cómo llegamos el día que ustedes se tiraron. Las dos cosas. ¿Cómo nosotros llegamos a trabajar? ¿Cómo ustedes llegaron a trabajar a ese almacén? ¿El día que ustedes se tiraron? También. ¿Cuál le digo primero? ¡Ya! Don Pascual, el antiguo dueño, iba a los cultos de la iglesia. El que tenga la boca vacía, que encuentre dientes. El que tenga una fractura, que encuentre yeso. El que esté enfermo, que encuentre salud. El que no tenga trabajo, que encuentre uno. Por ejemplo, padre, adivina quién no tiene trabajo. Yolanda, ayúdame ahí, que me estoy descacarando. Usted disculpe, hermanito. ¿Escuché mal? ¿O es verdad que usted no tiene trabajo? Oh, pero señora, a la verdad que los chismes me cogen rápido en este templo. Y al otro día estaba trabajando. ¿Quiénes lo contrataron a ustedes? Los nuevos dueños. ¿Quiénes son los nuevos dueños? Los que nos contrataron. Nosotros no somos chivatos. Además, después nos lamben. Ah, entonces ustedes van a tapar delincuentes ahora. No, nosotros no estamos tapando a nadie. Lo que pasa es que nosotros cogimos mucho dinero. Y esos tipos nos pueden matar. Incluso hubo uno que me ofreció darme un tiro y no me ha cumplido. Espérate. ¿Cómo es eso de que ustedes le cogieron dinero? Mire, sin que usted se me quille, sin que me presione, yo le voy a explicar. Cuando compraron el almacén, ellos nos hicieron una oferta para quedarnos a trabajar. Bueno, algunos. Al principio no querían aceptar muchas cosas. Pero después, le agarramos el gustico. El más galludo de todo, hasta carro cogió. Se lo suplico, ayúdeme. ¿Cómo de cuánto dinero es que estamos hablando? 6 milloncitos de pesos. ¿6 millones de pesos? Un mojote de dinero. Coño, que esos tigres se pasan. Ay, perdóname, papá Dios, es que estoy nervioso. Bueno, señores, prepárense, porque ustedes están metidos en tremendo lío. Pero eso no. Pero, señores, ¿qué nosotros hacemos aquí? ¿No se supone que cuando nos caímos de los motores fue la policía que nos agarró? Porque yo hasta el interrogatorio me lo soñé. Ay, señores, este hombre o se dio por la cabeza o está bebiendo. Ay, no hables de bebida. Yo tengo 2 días que no bebo y tengo este bimbe como un tirapiedra, bárbaro. Mire, muchachos, cuando chocamos en los motores, no fue la policía la que nos agarró, fueron los hombres de Don Vicente. Segurito que cuando llegó la policía encontró el limpio. No, no puede ser. Yo me soñé ese interrogatorio y una saltada de porquería, de disparate que nosotros le dijimos a la policía. Si usted me lo saca, aquí va a haber candela. Si usted me lo saca, aquí va a haber candela. No, candela no. Espérate, al hombre no se le hace presión, señores. Ay, Dios mío, esta muchacha tiene el día entero fuera de la casa. ¿Por qué yo me metí en esto? Yo no debí permitir eso. Padre, trae a tu hijo Rosendo a casa, padre. Tú sabes que Rosendo no es un delincuente, padre. Ese nunca ha tumbado cadena. Ese nunca ha tumbado pasola ni motores. ¡Cocina! Oh. Dime de mi hermanito. ¿No aparece? Ay, yo sí, no aparece. Ay, yo espero que ninguna de esas chapias haya acabado con él. Estoy desesperado esperando que me llame. Hay que llamar a Emilia, que Emilia debe saber. Préstame, yo voy a llamar, puedo. Tengo que llamar de aquí porque yo me alegro, por un lado, si lo han agarrado, porque ni el teléfono lo pagaba. ¡No! Ay, sí, Tomasina. Parece que la policía los agarró. Tengan fe, que de aquí no salimos vivos. Nos van a poner a pasar hambre hasta que quedemos light. Ay, Dios mío. A mí no me gusta estar secuestrado. Yo no me veo bien aquí. Tengo que salvar el planeta, salvar los delfines, salvar a Ivette, que está con un hombre peligroso. Mire, nosotros 6. Ah, error de cálculo, nosotros somos 5 y Abelito. Ah, error de cálculo y dejen el relajo. Señores, ¿y Abelito? Ya yo sé esto por carita. Oh, soltaron el desbocero, claro. Para eso es que sirven estos raperos, para acabar con el mundo y como quiera lo sueltan.
Señores, ¿se dieron cuenta de una cosa? ¿Qué? ¿Dónde está Abelito? Le dije todo lo que quería. Ya dejen su coro y suéltenme. Dígame, ya estamos corriendo para la iglesia. Ahí ustedes lo pueden agarrar, pero no lo maten, que son de lo mío. Pero no voy a deber nada, ¿verdad? Déjame la cantaleta esa que tú tienes. Pero ya agarraron los muchachos. Yo hice mi parte. Ahora déjenme ir para iniciar mi carrera artística. Ya tengo como 7 tarimas confirmadas. ¿Lo dejamos ir? Pero usted me prometió... Sé lo que prometí. Como diga media palabra más, ya tú sabes lo que te va a pasar. Pero no se puede relajar con ustedes. Hola, don Vicente. Cáspitas, tengo los labios cenizos. Yo tengo mucho calor. Bueno, al menos no todo es tan malo, porque con usted de aquí me siento protegido. Bueno, que pensándolo bien, para estar con la necia de Emilia y con la suegra mía, que ni siquiera puede cerrar la boca ahora con los dientes que le pusieron, yo mejor prefiero quedar aquí. Ay, Dios mío, ¿dónde estará mi noviecita, la del drink? Buena carajita, es una promotorita, wow. Ay, padre, tu cruz fue de madera, pero la mía es de concreto. Ni siquiera una gotica de agua dejaron. No, Emilia, tranquila, no, dime, tranquila, cálmate. Yo no me puedo tranquilizar. ¿Cómo me tranquilizo si nadie sabe nada de esos muchachos? Es más, yo pensaba que ustedes los habían agarrado. No, no, pero estamos trabajando. Van a aparecer tranquila, tranquila, mira. Yo sé que él es un infeliz, mal amante, pobre diablo, bueno para nada, inútil, bebedor de romo, mal bailador. Pero por más que sea, él es mi esposo. Es que lo hemos buscado por donde quiera. Parece como que la misma tierra se lo tragó, fue. Ahí anda Tomasina, la de Rosendo, que se le acabaron todos los rezos que se sabía esa pobre mujer. La mamá de Abelito anda desesperada y el hermano de Antonio anda histérico. Abelito, tú tienes la dirección de él, dámela. Para yo caerle por allá, para seguir investigando. Ay, sí, yo te la voy a dar, a ver si tú logras hacer algo. ¿Quién está en tu carro? Ah, no, es Elisa, mi compañera de misión. Ella vino aquí en el operativo. Ah, pero tú no me la habías presentado. Y ahora le llaman compañera de misión, picarón. Ya tú oíste al jefe, ¿ok? Sí, ya. Y si abre la boca, te vamos a dar para que te compre una casa. Una casa no, porque ya yo vivo con mami. Mejor cómpreme un carro. Hermano, usted no sabe nada, usted no ha escuchado nada, ¿ok? Sencillo. Ok, pero no debo dinero. Que no se le olvide eso. No debo dinero. Vamos a seguir esos tipos. ¿Cuáles tipos? A esos tipos. No, mejor busquemos al tipo que dejaron en la casa. ¿Y qué buscaban esos tipos en la casa de Abelito? Eso está raro. Qué sé yo, pero llévate de mí. No, yo me casé 3 veces. Tengo 2 mujeres en boda, por estar llenándome de mujeres. ¿Y tú me dices que me llevas de ti? No. Vamos a seguir esos tipos, te estoy diciendo. Como tú quieras. Por suerte que tú no eres mi tipo. Oh, yo con una pizza sería feliz. Si es de pepperoni, conmigo no cuentes, que sea de maíz. ¿Y cómo va a ser una pizza de maíz? Tiene que ser mínimo de jamón y queso. Señores, que sea de trigo, porque la harina es comida del pecador. Venga acá, Tony. ¿Por qué siempre tiene que ser la cosa como tú digas? ¡Me niego! Pero bueno, Máximo, ¿usted se ha bajado 3 pedazos ya de pizza, bárbaro? Coño, que ustedes sí fuñen. Ya, señores, ya. Nosotros nadie nos va a traer nada. ¿Dónde está Rivera? Pero este muchachito sí que me ha salido hablador. Que no sé de ellos. Ah, pero usted salió de aquí con ellos. Esa mujer está muy preocupada por su marido y yo también. Emma, voy a llamar para decirle que si tú apareciste, ellos van a aparecer también. No, no, usted no puede llamarla. No llame a esa mujer. No, no, no lo haga. Explícame. ¿Por qué no, eh? Ay, Dios mío, qué mortificación. ¿Tiene gente? Ay, sí, que nos rescaten. Tengo un bajo a Barrabá encima. Yo no me he bañado. Mi madre Emilia debe estar quilladísima. Oye, un ruido. ¿Un ruido de qué? Es de un carro. No nos dio tiempo a despedirnos de la familia.
Mi mamá tiene que estar preguntando, ¿dónde estará mi niño lindo? Ay, mi muchachita del colmado y unos productos chinos que yo compré. Todo eso se me va a perder. Eso fue el reggaetonero ese que habló. Tranquilo, que eso lo resuelvo yo. Oiga lo que vamos a hacer. Ve tú bloquea, que él y yo movemos a la gente. Hermano, ¿pero qué es lo que bloquea? ¿Es que usted está loco? Yo no soy jefe de esto aquí. Se te dio una orden. Que eso es lo que digo, que es mejor si yo bloqueo, pues yo soy más cuerposo. ¡Hungry! Yo tengo un hambre que me está comiendo las tripas. Ay, yo no sé. Yo tengo un mal presentimiento. Algo huele mal aquí. Tú ves, Tony, eso es lo tuyo. Deja la negatividad, que tú jalas mala vibra. ¡Ay, mi madre! ¡Ya arrancaron! ¡Recoge los cartuchos! ¡Recoge los cartuchos! Padre, no me ponga a prueba que yo no aguanto el chucho. Ay, Dios mío. Si me van a matar, por lo menos que no me hieran. Doña, hablemos con la verdad. ¿Pero qué verdad? Ustedes no saben nada. Yo estoy muy mortificada. Emilia, no le hable mal a la doña. Espera, espera. Que ella está igual que nosotras comiéndonos las uñas. Espera. Ay, entonemos esta oración. Ha lavado bien la ropa. Plánchala, plánchala. Perdóneme, pero entiéndame también. Yo estoy angustiada. Yo ya ni estoy viendo la novela, imagínese. Me como las uñas y ni engordo. Lavo la ropa y me queda curtida. Ay, doña, de verdad, perdóneme, pero es que como mi hermano Julio, que es policía, iba para su casa a buscar información. La voy a tener que dejar porque se me va a pasar la novela. Ay, Dios mío, ya yo ni sé lo que digo con esto nervioso. Hablamos después, ¿sí? Mira, muchachito, tú estás metido en un lío bien gordo, ¿oíste? Y yo de habladora por ti. Emilia me dijo que su hermano es policía y que va a pasar por aquí a buscar información. Mira, yo no te rompo esto ahora mismo porque es el único que tenemos y no hay cuarto, ¿oíste? Aquí no hay nadie. Se nos adelantaron. Sí, pero se nota que estaban aquí secuestrados. Sí. Una Biblia. Parece que uno del grupo es cristiano. Sí, hay uno de ellos que es loco con la iglesia. ¡Repréndelo! A los que nos tienen aquí amarrados. ¡Repréndelo! A los que no tienen dema. ¡Repréndelo! A los que no se despegan de una juca. ¡Repréndelo! Oye, aquí no cabemos. ¿Por qué mejor no nos vamos en taxi? Mira, además, el aire a mí me está asfixiando. Es cierto. Aquí se siente un olor a humedad y mucha polución. Por donde pueda me deja, por favor. Muchachos, yo les tengo una mala noticia. Con esto del secuestro y la vuelta, yo no me estoy sintiendo muy bien del estómago, ¿no? ¿Tú no sabías que tú venías para un secuestro? ¿Eso se hace su necesidad de usted de venir? Es verdad, Máximo. Además, hay un tema de imagen. ¿Qué van a decir esta gente de nosotros? No tenemos costumbre. Ay, bueno, ok, lo tendré pendiente para mi próximo secuestro. No, señor. Las oportunidades son calvas y usted la desperdició. Usted no sabe cuándo va a tener otro chance de ser secuestrado. ¿Ustedes se van a callar o no se van a callar? ¿Eh? ¿O quieren que lo callemos? Así que se habla, ¿eh? Mientras se no hable así, nosotros obedecemos. ¡Ey, párate, párate! Ay. ¿Pero tú tienes el guía? Ah, pedazo yo. Al favor, vete a ver si yo dejo unos sándwiches, que yo no lo hubiera visto por aquí adelante. ¡Mi madre, que esos sándwiches me los como yo all! Me voy. ¡Ay, mi madre! ¡Debe ser la policía! ¡Ay, no, ma! ¡La policía no! ¡Mi vida corre peligro! Pero yo tengo que abrir a ver quién es. ¡Ay, no! ¡No abre la puerta, ma! ¡Déjame ver quién es! ¡Escóndete! 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 ¡Cállate! Yo sé que Abelito está aquí, así es que búsqueme, lo que necesito hablar con él. Te están aploñando a tu hijo. De esta no salimos vivos, si Dios quiere. Mira a ver si nos están siguiendo. ¡Ay, coño! ¿Nos están siguiendo? No, mi hijo. Lo que pasa es que él ya está gritando porque sabe que nos van a despalotar. No, ay, que Ricky me está clavando el codo. Que no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Dónde que lo tienen secuestrado? Si te digo dónde lo tienen, me van a matar. Bueno, estábamos en un almacén viejo. ¿En un almacén viejo? Llévame a ese lugar. ¿Tú estás loca? Te estoy dando una orden. Señores, necesitamos un baño. Sí, necesitamos un baño. Ustedes saben ya que a estas edades, en ciertas cosas del cuerpo como que se gobiernan solas. Sí, háganle caso al señor, porque ustedes le ven la puquita en la muñequita, pero tiene el calendario en la uretra. Suspendan este secuestro. A nosotros se nos está faltando el respeto como secuestrado. Esto es indignante. Me están humillando. ¡Demóteme aquí, por favor! ¿Me puedo ir contigo, Lucrecia? Sí, claro que sí. Y todo el que se siente ofendido es para afuera que va. ¡Pero cállense!
Te voy a dar otra oportunidad. ¿Y esta guagua? Mía. Pero no me digas que tú estás chapo. Cuidado con lo que dices. Nada de eso. Dime por dónde cojo. ¿Y qué tú vas a hacer? Oh, pan de jefe. Adiós. ¿Y el pan de jefe? ¿Qué vamos? Óyete, inexperto, por favor. Estamos bregando con novatos. Se nota que son poco profesionales estos muchachos. Ay, mi madre. Estamos en manos de secuestradores amateur. Ay, señor. Cuánta novatada hay que aguantar. Estoy decepcionado. Esto no se ha visto ni en Miami Vice. ¿Qué va a pensar la ONU de nosotros? Para eso fue que invertimos en el 4% de educación. ¡Hágame el favor! ¡Pásenme! Aquí sí. Pero ¿por qué no nos vamos? Que nos van a matar. Cállate y coopera. ¿Y qué hacen ustedes aquí? No son dos, sino tres. ¿Y este gentío aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Esto es un mercado, ¿eh? No, la diligencia con los muchachos. ¿La diligencia? Oye, esa vaina. Bueno, señores. Bendiciones para todos. Acompáñeme con esta canción. Supe que me amaba. Aquí no hay acústica. Vamos para afuera. Cuidado. Pablo, esta gente no cree en nadie. Si de esta salgo vivo, le doy la primicia a la doctora Polo. Si yo no me muero en esta, me mata Emilio. A este hombre del bigote, yo como que lo he visto antes. Usted está muy callado. Es que me van a matar. Debo un dineral. Bueno, no debo. Yo me dijeron que yo no debía. Amigo, sería bueno que usted nos contara todo desde el principio. Bueno, yo puedo decir mi parte. Ay, no, manita, no diga nada. Entonces tú prefieres caer preso por no colaborar con las autoridades, ¿eh? Es que estoy jodido como quiera. Bueno, mi general, seguimos en contacto. Don Vicente, esos tipos están guardados. No tienen escapatoria. Pero mire, ellos no tienen un chele arriba. Son unos infelices. Vamos a lambénolo y dejamos eso así. Váyanse preparando. Tiene consideración, señores. Miren cómo nos tienen aquí en el suelo. Y ellos tienen unos sillones reclinables ahí. ¿Por qué no nos sentaron ahí? Porque nosotros no le importamos. Por eso. En estos momentos, esa gente tiene que estar discutiendo. Si nos mandan para el otro mundo con pistola o con ametralladora. Yo me voy con pistola. ¿Con qué se van ustedes? Pistola. ¿Pistola? Pistola también. ¿Y tú, Tony? Ametralladora. ¿Cómo fue que tú dijiste? Con ametralladora. ¿Tú con ametralladora? Sí, con ametralladora. Para llenarte la boca, ¿eh? Yo lo que quiero es ametralladora. Porque tú eres el más fino del grupo, ¿verdad? El divo, Tony, el más lazy. Todos nos vamos con pistola y tú te tienes que ir con ametralladora, Tony. Prepotente. Aceitoso. Engreído. Tony, por el amor del diablo, rectifica. ¿Con qué te vas? Está bien, con pistola. Él no lo dijo con sinceridad. Tony, de la boca para afuera. Ay, padre, protege a nuestros varones, padre. Ay, qué sufrimiento. Ay, señor, protégelos. Protégelos, señor, protégelos. Tráelo a salvo, padre, a nuestro My House, para que ellos puedan hacer su homework. ¿Cuánto sufro? Ay, sí, 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 señor, protégelo, señor, protégelo, protégelo. Llévalo, padre, por los caminos, porque acuérdate que está bien ahí, el maíz. Ay, sí, señor, protégelo, protégelo. Espérense, espérense. Emilia, apréndete otra cosa, porque eso de, ay, señor, protégelo, protégelo, me tiene harta. Es verdad, Emilia, tú puedes decir, danos protección. Ay, sí, hija, más creativa. Danos protección. Perdónenme, espérenme, pero yo tengo que decirle algo a ustedes, ¿sí? Esto está como muy peligroso, ¿no? No, tranquilo. Elisa, insítele a la central a ver si aparecen las unidades. Adelante, central, adelante. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? No, la central no quiere responder, parece como que no están oyendo. Pero cuidado si lo de ustedes es truco y ustedes no son policía nada. Amarraron demasiado bien, porque para esto son buenos ellos, para amarrarnos. Pero para darnos un poco de comida, bebida, potrecito, como nosotros no merecemos. Ay, no, ahí son flojos. Ay, padre.
Por favor, cógeme la llamada. Nada más me falta tirarte por WhatsApp. Y si me responde, no me responda con carita. Señores, por favor, lo único que se pierde en la vida es la esperanza. Oh, padre, yo con una oración sería feliz. Vamos a despedirnos de este mundo, Tony. ¿A despedirnos de este mundo? No. Yo tengo una muchachita al lado del comado que yo no he resuelto. Y doña Beba está ahí, que tú sabes que no es del año, pero... Muchacho, yo considero que lo que tenemos que hacer... Llegan los monstruos, men. Silencio, nos vamos de aquí. Ay, Dios mío, Lucrecio tenía razón. Nos vamos de este mundo. ¿Y qué comen? ¿Qué adivinan? Estamos comiendo aire aquí, ¿será? Porque ustedes no nos han brindado nada. Desatentos. Exijo ver el encargado de protocolo de esta pandilla, el relacionador público. ¿Quién maneja sus redes? Este secuestro no sirve. Esto ha sido un fracaso. Yo no sé de esto y lo monto mejor que... Mire, cállese la boca. ¿Qué es lo que usted tiene que estar hablando de que de protocolo? Y usted tiene que estar hablando de que de comida. No. Espérese un momento. Más respeto, ¿eh? Oye, esta. Usted lo que es una mosquita muerta. No. Espérese un momento. Más respeto, por favor. ¿Pero cómo quiere respeto esta marrodita vieja? Si usted sabía que Abelito estaba libre y nos estaba haciendo un burtazo a nosotros. Pero, señores, ¿y esta barrialidad? Acuérdense que el respeto al derecho ajeno es la paz, dice Benito Morales. Además, por Dios, no me le diga maldita vieja doña Dinora, ¿eh? Que lo de vieja se sabe, pero esto de maldecir en mi casa, no, señor. Ay, señores, perdónenme, pero esto me está matando, ¿sí? Pero ¿saben qué? Que yo supe que Abelito y la que era novia de Ricky ya ellos están arreglando la situación. ¿Otra vecina? Ay, manita, yo me siento tan, tan mal. Mi hija se ha metido con un hombre peligroso. Yo me siento tan culpable. Ay, pero ese es el tipo que secuestró a los muchachos y que compró el almacén de don Pascual. Párate ahí. Sí, señor. Ay. Yo no puedo pensar que nosotros nos vamos a montar de nuevo en la jipeta esa. Está bien que la jipeta es del año, que tiene asiento en piel de leather, pero cuando uno se quiere poner el cinturón de seguridad, eso le aprieta demasiado a uno ahí, eso me aploya. Sí, eso le pellizca los cueros a uno. Sí. ¡Oh, Dios mío! Yo con una jipeta blindada sería feliz. ¡Padre, voy a ti! ¡Voy a ti! Muchachos, tranquilo, que este es el momento donde llega la policía. Fíjese, ¡un, dos, tres, ya! Lo dijiste muy rápido, bebé. Mira, uno, dos, tres, ¡ya! No, pero es que hay que buscarnos en la parte. ¡Ay, que llegar a la tramidad! ¡Ay, se me... ¡Ay, se me... ¡Ay, se me... ¡Ay, open your mouth, please. Pero vamos a tener que darle ticket como en el banco para que hablen por semana. Ay, no me puedo sentar. Ay, señor padre. Señora, ayúdanos. Tengan cuidado. Esto puede ser muy peligroso. Yo lo voy a esperar aquí en el carro. Me llegó la inspiración y voy a escribir una cancioncita. No sé, mamita, camine, vamos. Espérense que yo voy a llamar a mi hijo a ver si lo puedo localizar. Sí. Perdón, espérate, permiso. Oye, tenemos que deshacernos de todo tipo. ¡Uy! Los tiros se están sintiendo. Y con la policía atrás mucho menos ahora. Y sin comida está fuerte, es peor. Ya está sonando. Pero lo que sale es la máquina. ¡Ah, no! ¡Vieja chismosa, habladora! ¡Debe el teléfono para acá, que seguro que todos no saben ni marcar! Señores, descubrí algo. ¿Qué pasó? ¿Y ve se quedó? Entonces, te pusiste en contra mía. Nada. Parece que hay problema. Ay, señores, no se hagan. Para mí que alguien le está haciendo la contra a ustedes. Y yo me siento tan responsable por lo que le está pasando a los muchachos y ahora lo que le está pasando a Ibe. Vamos por partes. Primero tus amigos y después caemos donde sea que te Ibe, ¿ok? ¿Estamos claros? Pero así, nosotros tres, vainita trío los Pancho, sin pirotecnia, sin equipo SWAT, sin una alarmita ni nada. Si esto te encendió, encendió, ¿qué quieres que haga, que haga? Si esto te encendió, ¿quién lo apagará? ¿Y si lo tiramos del carro mejor, señores? ¿Lo limpiamos? ¿Tú crees? Sí. Señores, esos son recursos viejos. Ustedes están ahora copiando de otro secuestro, ya quisieron. Sean originales. Este es un secuestro de una película china. Esto está muy mal montado.
Señores, pero ¿por qué no le damos dos plomazos ya? Yo lo que tengo es hambre, ya estoy aburrido. Espérese, varón. Los plomazos no son necesarios. Nosotros obedecemos como quiera. Y si hambre que usted tiene, yo ando con el dinero del diezmo. Yo le compro su chimi. Me está acabando la paciencia. Cállese ya. Señor, me has mirado a los ojos. Te pido, Señor, que proteja a esos muchachos. Ay, sí, por mi hermano, señor, que es un perro, pero es mi hermanito. Tomasina, ¿de verdad tú crees que todo esto funcione? Pero para estar en la casa mirando al techo y aguantándote tus nervios, mejor le hacemos aquí el corito a la evangélica y a las demás vecinas. Me tengo que ir de aquí. Hay algo raro en el ambiente. Alguien de la policía está sospechando. Parece que el estúpido del general Rodríguez no está haciendo su trabajo. Esto no fue lo que hablamos. Vámonos. Estamos listos. Llévatela. ¡Muévete! Vamos a tirarlo del carro, mejor. A la cuenta de tres. Una, a la dos. ¿Oportó esta unidad aquí como por arte de magia? Sí, está raro esto. Yo se lo vengo diciendo que ustedes están atrás en la policía. Ustedes son los últimos en enterarse de todo. Aquí lo que falta es que los jefes de ustedes estén en la cuadra ruda. Ahí sí completamos. Prepárense. Si hay que tirar, vamos a tirar. Espérense, no me pongan eso de que le está tirando. Y si me pega una bala de esa, yo voy a tener problemas. Además, yo tengo mucho compromiso, yo no puedo estar herido. Ya. Dejémonos de llanto, señores. Si esto está encendido, encendido, ¿qué quieres que haga? Que haga. ¿Dónde diablo está el general Rodríguez? Quiero hablar con el general Rodríguez. Cuando él se entere que me están desconsiderando, todos van a caer presos. ¡Suéltame! ¡Suéltame! No me pongo la mano. Mi general. Queda usted arrestado. Tendrá mucho que declarar. ¿Cómo puede ser? Tú y yo tenemos tú un acuerdo. Y yo nada, Vicente. La única forma de desmontar tu mafia era metiéndome en ella. Claro, sin contaminarme. Así estaba elaborado el plan perfecto. Me gané tu confianza, pero hoy te di en la madre. Somos inocentes, somos una pobre víctima. Esta me la pagas. ¡Tú me la vas a pagar! Coge tu cárcel, tranquilo. ¡Maldito! Chacho, camino los muchachos, chacho. ¡Remix! Y vengo en rap. No, espérate. Una pregunta random. ¿Por qué estamos todos nosotros amarrados y tú estás suelto? Buena. Pero ese no es el tema ahora mismo. Tío, por poco y no lo logramos. Gracias por ayudarme. Infiltrarte a ti también fue vital para lograr esto. Tenemos que hablar y llamar a Agustina. Sabía que si algo pasaba, nunca me lo perdonaría. Entonces usted entendía que nosotros estábamos metidos en eso. Cuando hicimos el levantamiento de las pruebas, las huellas que aparecían eran las de ustedes. Pero claro, comando, éramos nosotros que manejábamos esa vaina. Sí. Ellos les dieron mucho dinero para comprometerlos. Yo hasta un carro le cogí. ¿Ahora sabes qué? A don Vicente lo tenían en la mira desde hace tiempo. Y como el general Rodríguez tenía el control de todo, pues no bloqueó el acceso general para no contaminar el plan. Manténgame informado de todo. Dios mío, ahora que somos libres, por fin yo soy feliz. Señor, yo no exagero, yo soy de los tuyos, tú lo sabes. Señor.
No te dejes meter al medio, que este tipo lo que te está dando es cotorra. Nada más vive haciendo lío. ¡Repréndelo! ¡Préndelo! ¡Repréndelo! Danny Boy, dame un break, señor. Óigame, sierva, la única liosa en esta casa es usted cogiendo fiado. Aunque no me escuche, estoy trabajando con usted. No me cierre. ¡Abusadora! ¿Abusadora? ¿Y cuándo tú me has visto a mí haciendo lío? ¡Que no te he visto! Ajá, ¿cuándo? Yo sí te he visto. ¿Usted a mí no me ha visto? Yo sí le he visto. ¿Usted no me ha visto? ¿Cómo fue que apareció ese salame en la noche haciendo lío? Usted nada más para cogiendo fiado como si uno fuera millonario, señor. Oye, señor, dije que yo he hecho lío, padre. ¿Yo he hecho lío? Ponle cara de asco. Sácalo de tu reino. Dale cocotas. ¡Ay, Máximo! Que te encanta el chisme. Oh, ¡chismosa yo! Y tu mamá también. Julio, tú no te quedas atrás, ¿eh? Tú vas a seguir con eso, Máximo. Supéralo. A mí también me tenían engañado. ¡Ay, mijo! Tú serás policía y toda la cosa, pero eres un cachú para uno engañarte. Pa' que sepa, hermano, yo solo me enfrenté a ese grupo de delincuentes. Ellos eran como 30, pero yo conté que eran como 60. Y cuando ellos creían que me tenían acorralado, cogí una patana llena de cemento y me la llevé de reversa pa' Jimaní. ¡Guau! Que si es hablador, hermano. Ah, yo soy hablador. Sí. Ajá, yo soy hablador. ¿Y por qué tú no dices que la hermana tuya tiene un tiguerito y a todos los hombres que ve le dice Sion Papi? Porque se lo están sorteando. ¿Diste eso? No me haga hablar, papá, que eres mi amigo y te quiero proteger. Si ustedes me dan un beso, yo les digo qué fue lo que pasó con la policía. Camina para tu casa o te piensas pasar el día entero entre este tigueraje y con estas chapis. Sí, es cierto que nos engañaron y que estamos sin trabajo. Pero tú sabes una cosa, mira, en estos días yo aprendí. Aprendí que portarse bien brinda mejores resultados. Porque de lo contrario, a la larga, sale más cara la sal que el chivo. Y aprendí que por más que uno cree que conoce a las personas, siempre habrá algo con lo que te sorprenderá. Queremos decirle a esta linda pareja que contraen matrimonio. Eso yo que voy a hablar. Buenas noches, hermana. Quiero decirle que el pájaro malo a veces te presenta. Que la dama debe hacer todo lo que diga el hombre porque la mujer se... Te guayate, papi. Hermana, tenemos que revelarnos porque hay hombre machista dentro de... Tiene que revelarse, tiene que hacerse lo que dice la... Soy yo que voy a hablar. Hay un par de cosas que me tienen intrigado. Primero, ¿por qué me fuiste a buscar a la casa? Y segundo, ¿qué hacemos aquí con este carro parado? ¿Cómo yo te explico para que me entiendas y no te quilles? Tenemos que tener cuidado porque por ahí anda la policía. Sueltan un tiro y se me pega a mí. ¡Dios mío! Si a mí no se me pegara un tiro, yo sería feliz. ¿Pero ustedes qué hacen aquí? Allá adelante hay un lío de policía y todo. Ay, eso era lo que quería decirte, Ricky. Estamos en medio de un operativo. ¿El qué? Uh-huh. ¿Otro operativo? ¡Juntos de nuevo! ¡Lo están persiguiendo! Siendo pobre, ya estoy harto en la renta, empeñé en compra-venta, harto de los cobradores. Yo quiero buscarme lo mío, por eso tengo que luchar. Yo tengo un plan perfecto, seguro que se nos va a dar. Y estamos atentos, porque no andan buscando. Pero eso no nos para, porque vamos a seguir planeando. Y estamos atentos, porque no andan buscando. Pero eso no nos para, porque vamos a seguir planeando. Lo están persiguiendo, tengo el plan perfecto, pa' salir de esto.
Tengo el plan perfecto. No estás persiguiendo. Tengo el plan perfecto. Pa' salir de esto. Tengo el plan perfecto. No estás persiguiendo. Tengo el plan perfecto. Sandoval y los controles.